Miércoles 23 de agosto. Misa por las vocaciones a la vida religiosa. Del libro de los jueces. En aquellos días se reunieron todos los hombres de Siquem y todas las familias de Bet Milo y proclamaron rey a Abimelec, junto a la encina de la piedra memorial que hay en Siquem. Se lo anunciaron a su hermano Jotam, quien subió a la cumbre del monte Garzim, y desde ahí levantó la voz y clamó: «Escúchenme, hombres de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes. Una vez los árboles fueron a buscarse un rey, le dijeron al olivo: "Sé nuestro rey", pero el olivo les respondió: "Voy a renunciar al aceite que utilizan los dioses y los hombres para ir a presumir por encima de los árboles". Entonces los árboles dijeron a la higuera: "Ven a ser nuestro rey". La higuera les respondió: "Voy a renunciar a mis dulces y sabrosos frutos para ir a presumir por encima de los árboles". Le dijeron luego los árboles a la vid: "Ven a ser nuestro rey". La vid les respondió: "Voy a renunciar a mi vino, que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a presumir por encima de los árboles". Finalmente, todos los árboles le dijeron a la zarza: Ven a ser nuestro rey". La zarza les respondió: "Si de veras quieren hacerme su rey, vengan a descansar bajo mi sombra. Pero si no es así, que brote fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano". Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 20. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Se alegra con el triunfo que le has dado. Le otorgaste lo que él tanto anhelaba. No rechazaste el ruego de sus labios. Lo colmaste, Señor, de bendiciones. Con oro has coronado su cabeza. La vida te pidió, tú se la diste, una vida por siglos duradera. Tu victoria, Señor, le ha dado fama, lo has cubierto de gloria y de grandeza. Sin cesar le concedes tus favores y lo colmas de gozo en tu presencia. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: "El reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media semana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: "Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo". Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también a caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: "¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar?". Ellos le respondieron: "Porque nadie nos ha contratado". Él les dijo: "Vayan también ustedes a mi viña". Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: "Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros". Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: "Estos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo le pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor". Pero él respondió a uno de ellos: "Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera,
los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La oración, mi experiencia del amor de Dios. Creador incomprensible, yo te adoro. Soy ante ti como un poco de polvo, un ser de ayer, de la hora pasada. Me basta retroceder solo unos pocos años y no existía todavía. Las cosas seguían su curso sin mí, pero tú existes desde la eternidad. Oh Dios, desde la eternidad, te has bastado a ti mismo, el Padre al Hijo y el Hijo al Padre. ¿No deberías también poderme bastarme a mí, tu pobre criatura? En ti encuentro todo cuanto puedo anhelar. Me basta si te tengo. Dáteme a mí como yo me doy a ti, Dios mío. Dáteme tú mismo. Fortaléceme, Dios Todopoderoso, con tu fuerza interior. Consuélame con tu paz, que siempre permanece. Sáciame con la belleza de tu rostro. Ilumíname con tu esplendor increado. Purifícame con el aroma de tu santidad inexpresable. Déjame sumergirme en ti y dame de beber del torrente de tu gracia cuanto puede apetecer un hombre mortal, de los torrentes que fluyen del Padre y del Hijo, de la gracia de tu amor eterno y consubstancial. Amén.